colapso de muro que se ubica a la orilla del Río Grande de esta ciudad de Matagalpa, así como en otros puntos. Constantes revenidos de tierra afectando a varias viviendas han provocado las lluvias, por lo que algunas personas afectadas, al menos en este sector de la parte norte de la ciudad de Matagalpa, mostraban su inconformidad porque hasta ese momento no habían recibido ningún tipo de ayuda. Le hemos dicho, yo no sé que tal vez le han llegado a informar mal, yo no sé qué cosa será. Haga acto de presencia, ingeniero, y mire. Usted mismo ordenó que voláramos todos esos árboles aquí, pero ahí están los peligros, si pueden alumbrar para arriba, muchachos. Un árbol, ahí están los vecinos con peligro, y aquí pueden alumbrar mejor, ¿ves? Me extraña que se haya olvidado aquí de nosotros, de este barrio. Porque si fuera, mira, ya por último, si fuera lo material, estamos acostumbrados a levantarlo de ceniza, pero una vida humana no la vamos a recuperar nunca. Acuérdense de esto que le digo. ¿Desde qué horas se han pasado a desboronar lo que es la tierra, ¿eh? Eso es de siempre que he venido cayendo de pucho y las piedras grandes, miren, alumbran, aquí son piedras grandes, miren, esta piedra, miren, es una piedra que es mortal, eso es un peligro, y miren, y con zinc, eso pasa de paso, ¿ya? No, claro, si ustedes enfocan en la parte alta, es más alto que el cerro, es más alto que la casa, ¿eh? Hay piedras grandes ahí que se pueden venir y una piedra grande, pues de eso, pues, hasta puede botar las paredes o golpear a alguien. Ante la eminente crecida del río y la amenaza que provocaba a las familias que se ubican a las orillas del mismo, algunas tuvieron que ser evacuadas. Nosotros vivimos en la colonia Guagualí Central y el río se metió todo, me destruyó la orilla de la letrina, todo adentro, pues se metió el agua, se desbordó el río, pues más que todo. Y yo soy una persona adulto mayor y usted sabe que me descompenso porque usted sabe el nerviosismo que me agarra, mojada, toda mojada, ya estoy con dolor en la garganta, con dolor de cabeza, bueno, eso pues, y que nosotros necesitamos que los apoyen y los ayuden, porque también necesitamos ayuda, estamos en una zona muy vulnerable de riesgo. La saturación de agua en los suelos ha provocado constantes caídas de árboles. En algunos casos se ha hasta obstaculizado la vía. Mientras el monitoreo en los barrios vulnerables continúa activo ante los revenidos de tierra. Desde Matagalpa, este fue un informe de Sandra Martínez.